أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على Mi madre solía ir a las montañas temprano al amanecer todos los días. Siempre estaba apurada. Le gustaba venir aquí. Siempre le daba la bienvenida al sol. Y yo estaba con ella. Todos los días una aventura nueva. Solía enseñarme una hierba nueva cada día. Barba azul, caléndula, helenio, jacinta, samarilla, plumero amarillo. Yo no sabía hablar bien, pero conocía todas las hierbas que habían aquí. Ah, mi querida madre. Solía oler las flores para recordar cuando vivía en Creta. Buscaba hierbas, como si estuviera buscando su niñez. ¿Creta es tu ciudad natal? Yo nací aquí. Mi madre vino cuando era una niña. No pudo olvidar su tierra natal en toda su vida. Murió extrañando ese lugar. Siempre quiso volver. ¿Nunca quiso regresar? No quería. Se lo ofrecí varias veces, hasta fui allí. Tomé fotos para ver si le daban ganas de volver. Pero no. Siguió mirando la imagen que tenía en su cabeza. Ahora yo estoy mirando este lugar como si mirara un cuadro de lejos. En 8 meses muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas. Ya nada es como... Esto nunca hubiera pasado. Desearía. Pero si de eso se trata la fe, la curarás, pero tengo la impresión de que no será con tus hierbas, sino que lo harás con tu mente, tu fuerza, tu sabiduría y tu amor. Gracias por venir, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Que tenga un buen día, señor. Adiós. Estoy muy contento. Hace muchos meses que no veníamos aquí. Solíamos venir todas las semanas, todas. Deberíamos venir más seguido.
¿Aló? Mustafa, todo solucionado. Ya sé dónde está el arma. ¿En serio? La tendré hoy. Te lo agradezco. Pero, ¿para qué quieres el arma? ¿Tienes algo en mente? Dímelo. No. No hagas nada allí. Hazme caso, o estaremos en serios problemas. ¿Qué podría hacer estando aquí? No sé, quizás te encuentras casualmente con Kerim, tú llevas un arma y tal vez... Kerim está aquí. ¿No lo sabías? Pensé que lo sabías. Están todos aquí. ¿Y Fatma Ghul? También, pero por favor, Mustafa, compórtate. Tómalo con calma, si no, no te enviaré el arma. ¿Entonces cuándo me la enviarás? La tendré hoy. Por supuesto, no pueden traerla en avión. Lo harán en auto. Yazar lo hará. Está bien. Pero tal como lo acordamos, primero debes ver al fiscal. Me contarás todo sobre el incidente y luego te entregaré el arma. ¿Estás de acuerdo? Entiendo, llámame luego. Está bien. Nos vemos después. Ahí está. Gracias, Kerim. Ha sido muy amable. Llevemos esos a la tumba de tu mamá. Visitémosla a ella también. Sí, claro. Ella también está aquí, ¿verdad? Está aquí. Vamos. Sí, está bien. Entonces llevemos un poco de agua para las plantas. Buena idea, Fatma Ghul. Bien hecho, bien hecho.